Ya la tarde sin lluvia y podemos disfrutar de estar aquí al aire libre sin mucha interrupción. Estoy muy contenta de poder moderar esta mesa y que, como ya se anunció, es un homenaje en el centenario de Eunice Odio, el centenario de su nacimiento. Es un año en el que esperamos que no solo en Costa Rica, donde ella nació, sino en Guatemala y en México, que fueron los otros países donde ella residió, también se hagan de alguna manera distintos homenajes. Y esta tarde vamos a conversar con dos de las grandes especialistas en la obra de Eunice Odio, lo cual también me da muchísimo gusto que Centroamérica Cuenta nos haya permitido este espacio para que conversemos y conozcamos más acerca del trabajo de estas dos pioneras que tienen ya muchísimos años de dedicarse a la obra de Eunice. Así que le doy la bienvenida a Peggy von Mayer, que es la editora de las obras completas de Eunice Odio, y a Tania Pleites, que es una gran especialista también en Eunice Odio y recientemente ha sido la editora, curadora de la nueva edición del Tránsito de Fuego, que se publicó recientemente en Ediciones Sin Fin en Barcelona, con un largo estudio introductorio de Tania. Así que la idea es conversar con ellas esta tarde. En el programa teníamos a otros invitados mencionados, pero vamos a aprovechar que están ellas dos aquí y no empezar demasiado tarde, porque como saben el tiempo corre muy rápido. Así que voy a empezar para que ustedes conozcan, ¿no?, de dónde viene toda la pasión y la dedicación de estas dos grandes especialistas por la obra y la figura de Eunice Odio, preguntándoles o que nos cuenten un poco cómo empieza, ¿no?, el trabajo de Peggy en este caso, por recopilar, por dar a conocer, por ordenar, sistematizar de alguna manera una obra de una escritora bastante, digamos, particular dentro de las ideas del canon masculino nacional de literatura que se ha manejado durante mucho tiempo en la historia literaria. Bueno, yo había hecho una tesis de licenciatura sobre el Tránsito de Fuego. Eso era como en los años 86, por ahí. Y la comisión editorial de la editorial de la Universidad de Costa Rica, que estaba conformada por gente muy preparada, estaba don Joaquín Gutiérrez, don Carlos Luis Sáenz, don Fabián Dobles, y bueno, no me acuerdo cuántos más eran, eran gente que amaba verdaderamente las letras. Se interesó mucho en publicar las obras completas y me solicitó que lo hiciera. Pero ese trabajo no se podría haber hecho nunca sin las personas que investigaron antes que yo la vida y la obra de Eunice. Aquí tenemos el honor de tener a don Mario Esquivel Tovar, que hizo una recopilación maravillosa en su estadía en Guatemala de los escritos de Eunice en revistas y periódicos. En ese tiempo, pues, Guatemala tenía un florecimiento cultural muy importante, había varios grupos, se encuentra el grupo Zaquertí, y había mucha vida cultural. Eso fue un señuelo para que Eunice y Yolanda se quedaran viviendo en Guatemala. Después está el trabajo que hizo la doctora Rima de Balbona, también en México, que fue un trabajo muy minucioso y muy exhaustivo de las prosa de Eunice. Y posteriormente, don Juan Liscano, en Venezuela, que había mantenido una correspondencia muy importante con Eunice durante varios años, sus últimos años de vida, él también publicó una antología de las cartas y algunos poemas que Eunice le mandó. Así que mi trabajo consistió en recopilar ese material. Todavía seguimos encontrando cosas. Ahora don Mario acaba de aumentar su libro Eunice en Guatemala por otras escrituras que se encontró en el resto de Centroamérica.
Después Jonathan Cohen me envió una carta, un poema de Eunice dedicado a William Charles Williams, un poeta norteamericano, y entonces eso está, ha ido apareciendo posteriormente. Nunca unas obras completas son tan completas como uno quisiera, porque puede haber siempre aportes nuevos, pero esa fue en realidad la labor. Ahora, en la segunda edición de las obras, se ha completado con las cartas a su último esposo, que fue Rodolfo Sanabria, que fue un aporte del doctor Jorge Chen Chang, y ya vienen incluidas en las obras. Además de una biografía muy importante que se ha generado a partir de los últimos 20 años sobre la obra de Eunice. Buenas tardes, gracias Alexandra, gracias Peggy por acompañarme en este día tan especial. Yo diría que yo soy la continuadora del trabajo de las pioneras, que fueron Peggy, que fueron Rima de Balbona, el doctor Esquivel Tobar, ¿verdad? Es decir, que yo soy como ya de las más recientes, ¿verdad? Lo que pasa es que sí, como hemos hablado en muchas ocasiones, Eunice tiene, su poesía tiene un poder de seducción impresionante, maravilloso, y los últimos 9 años me he dedicado de forma intermitente, pero siempre manteniendo la dedicación a estudiar la obra de Eunice y conocer su trayectoria intelectual, el lugar que ella protagonizó dentro de los campos culturales de Guatemala, México, ¿verdad? El Salvador, Nicaragua y por supuesto Costa Rica. Entonces sí, yo creo que es muy importante, pues igual que Peggy, yo también, hay personas que me precedieron, y creo que es muy importante dejar bien claro que esos caminos, o sea, llegamos a este homenaje del centenario gracias a apasionados de Eunice, ¿verdad? Yo llego a la obra de Eunice Odio realmente por casualidad, porque yo vivía aquí en Costa Rica y estaba en un taller literario, y todos los jueves iba a un taller literario que impartía Lil Picado, y ella fue la primera persona que habló de Eunice Odio cuando yo, habrá sido por el año 98. Y desde entonces ese nombre quedó como de alguna forma resonando, ¿verdad? Y ya después, a partir del 2010, empieza este camino que, como dije anteriormente, me han acompañado pues las personas que habían empezado a investigarla, ¿no? No sé si continuamos hablando de otras. Sí, como ustedes han escuchado, conocer la obra, o la obra que hasta ahora se ha podido conocer, de Eunice Odio, que fue publicada no solo en forma de libro, sino que también en muchísimas distintas revistas de la región, no solo es un trabajo colectivo, que parecería que es muy evidente, que se conoce en todo lado, pero yo quisiera hacer un poco el énfasis en que, a pesar de toda esta labor, Eunice Odio, y no es la única, ¿no? Hay un grupo de escritoras costarricenses que comparten más o menos en esa década de los 40, o alrededor de ese tiempo, haber dejado este país y haberse convertido de alguna u otra forma en un legado incómodo, ¿no? O en figuras difíciles, por decirlo de alguna manera, para el espacio literario local. No solo Yolanda Oreamuno, que ya la mencionó Peggy von Meyer, sino Carmen Lira, que muere en el exilio en México, y así, ¿no? Grandes nombres, no solo para la cultura costarricense, sino también centroamericana, mexicana en este caso. Y quisiera tal vez que habláramos, a raíz de todo este tiempo que ustedes llevan, ¿no?, ocupándose de realmente hacer este gran mapa de la obra de Eunice, ¿cuáles serían los aspectos por los cuales se vuelve este personaje, digamos, literario, esta escritora incómoda, ¿no? A su época, la época en la que está aquí, pero ¿qué pasa con esos diferentes exilios que ella vive, ¿no? Llega a Guatemala, deja Guatemala, llega a México, y siempre es un personaje que pareciera estar más en los bordes,
Y no tanto tal vez en el centro, a pesar de que tuvo grandes contactos con, ¿no? Era muy amiga de Elena Garro en México, de Amparo Dávila. Entonces, ¿cómo poder entender esta figura que parece escaparse todo el tiempo? Bueno, es que Eunice Odio, yo creo que lo conversábamos hace unas horas precisamente con Peggy, ¿no? Es una personalidad compleja, ¿verdad? Libre pensadora, una persona que fue testigo de grandes acontecimientos históricos de ese momento que empezaban a gestarse luego de la Segunda Guerra Mundial, es decir, el inicio de la Guerra Fría. No podemos desligar, digamos, el momento histórico que presencian estas mujeres, ¿verdad? Y el caso de Eunice Odio, pues, no solamente escribiendo obra poética, sino que también ensayo y artículos políticos directamente, ¿no? Entonces, en el caso de Eunice Odio, digamos, vamos a ver cómo ella va, según avanza esta maraña de la Guerra Fría, ¿verdad? Estas diferentes posturas, las divisiones dentro de la izquierda misma, ¿verdad? También exiliados republicanos que llegan a Centroamérica y que problematizan de alguna forma o hacen revisión de las izquierdas locales y que se crean polémicas, el famoso caso de Eugenio Fernández Granel, por ejemplo, ¿verdad? Y que Eunice Odio es la primera y la única que sale a defenderlo, ¿verdad? Una mujer, pues, que no tiene ningún reparo en dar su opinión, mostrar cuando una causa que le gusta, ¿verdad? Tomar una posición, una postura y decirlo de la forma más franca posible, ¿verdad? En lo que ella creía que se estaba cometiendo esa injusticia y sobre todo cuestionando el papel que van a jugar ciertos intelectuales, el Sakerti que antes mencionaba Peggy, por ejemplo, ¿no? Es decir, problematizar precisamente o disputar una forma unívoca o monolítica o inamovible de pensar las izquierdas o pensar incluso también las estéticas, porque ella también escribe reseñas literarias y hace también crítica literaria, ¿verdad? Entonces, siempre ella es una persona que va a estar observando el mundo y a la misma vez, ¿verdad? Lo complejo que es el personaje de Eunice Odio, a la misma vez también haciendo unos estudios profundísimos de la metafísica y de la filosofía, ¿verdad? Entrar en estos también aspectos que nos parecerían abstractos. Entonces vemos aquí una complejidad, unos matices, unos vértices sobre los que ella se va moviendo, ¿verdad? Y va pues con toda la franqueza, vuelvo a repetir la palabra porque me parece que es la más apropiada, de con su manera de pensar, su forma de ser libre pensadora, que es algo que creo que es muy importante destacar, ¿verdad? Por eso es que parece que está, aunque tenía estas amistades del mundo cultural, pues bastante importante, incluso Alfonso Reyes, ¿verdad? Se codió con Octavio Paz, etcétera, etcétera. Siempre esa visión crítica, digamos, de alguna forma, hace que se vaya resbalando a esos márgenes. Sí, y hay una cosa que a mí siempre me llama la atención, que la gente ha creído, algunas personas han creído, que Eunice salió así como huyendo, casi como una exiliada política. Eso no se puede afirmar así. A ella le dieron un premio muy importante en San Salvador. El salir, el estar con otros grupos de intelectuales, el andar por toda Centroamérica, le permitió a ella ampliar sus horizontes. Se le presentó la oportunidad de quedarse en Guatemala y se quedó. O sea, ella políticamente no la pueden encasillar así como sí le pasó a Carmen Lira, ¿verdad? Que Carmen Lira fue perseguida políticamente, tuvo que huir del país. Eunice no huyó. Se le abrieron muchísimas otras puertas. Esa libertad de ella como mujer, ese ejercicio de esa libertad es importantísima.
creo que en su manera de ser, su conciencia tan lúcida, ella siempre estaba como por encima de los parámetros de la época. Tal vez si hubieran nacido ahora, la hubieran entendido un poquito mal, ¿verdad? Pero ella se daba el lujo de ser ella y de expresar sus opiniones, como decía la doctora Pleites, que es, eran muy valientes, muy valientes. Imagínense una mujer bella, inteligente, diciendo, además, oponiéndosele a los varones en aquella sociedad todavía muy patriarcal. Eso siempre causaba resquemor y problemas, ¿verdad? Y luego, pues, su manera de escribir era muy compleja, muy, muy compleja. Sin embargo, ha abierto escuelas. Ella tiene muchísima gente ahora que trata de escribir a la manera de ella, porque ella crea un estilo personal. Uno puede distinguir quién escribe con tendencias tunisianas, ¿verdad? Después de muchos años, porque tampoco es que le fue fácil. En la época en que ella vivió, no la apreciaron como debieron haberlo hecho, ¿verdad? Hay un poema de Carlos Martínez Rivas que habla de eso, que dice cómo la belleza de ella opacó ante la mirada de los demás, aquella mente tan prodigiosa, tan inteligente, y cómo la no quisieron reconocerle ese talento extraordinario que ella tenía. Por supuesto, la vida de Eunice está matizada de sus experiencias personales, y a veces tendemos como a traslapar la obra y la persona. Entonces hemos creado casi como el mito Eunice, ¿verdad? Es una cosa, todo el mundo quiere saber qué hizo y qué no hizo y cómo murió y todas las cosas personales, y la obra va quedando un poco a la sombra. Eso es una cosa, como un fenómeno raro en torno de Eunice. Sin embargo, de unos 15 años para acá, sí hay una valoración de la obra de ella, que es al fin su legado, ¿verdad? Lo que queda es lo que ella escribió. Y entonces ya se ha traducido al rumano, al francés, al italiano, al inglés, imagínense, al portugués también. La obra está muy, muy fuerte ahora. La gente quiere saber quién es Eunice Odio. Se están publicando muchísimas cosas sobre ellas. Este libro que sacó la editorial Infinito en Barcelona es prueba de ello. Ahora se va a preparar la editorial Vaso Roto, va a sacar los elementos terrestres, no, perdón, El Tránsito de Fuego y otros poemas. En fin, hay una efervescencia sobre la obra de Eunice. Para este centenario se han preparado festivales en Panamá, en Argentina, y ¿a dónde fue más que me dijiste? En Cuba. En Cuba hubo un festival también sobre la obra de ella, así que ya ha cambiado mucho la manera de abordarla, ¿verdad? Ambas hablaron acerca de la, digamos, de su obra compleja, ¿no? Y exigente para los lectores de su época, pero puedo imaginar que también para los lectores de hoy, sobre todo, por supuesto, la poesía, su poesía, que es lo que más se conoce, ¿no? Su prosa creo que se está empezando también a rescatar, y con el libro, la nueva edición de este libro de don Mario Esquivel, yo creo que le va a dar un gran empujón a que se visibilice también, ¿no? Su crítica de arte. Ella escribió bastante, ¿no? Sobre arte, que eso a mí me impresionó mucho, ¿no? Con un gran conocimiento. Sus textos, sus breves textos sobre crítica de arte son pequeñas clases, ¿no? Es muy fascinante cómo ella tenía también esa gran versatilidad.
Pero me gustaría que ustedes, que se han dedicado y son grandes especialistas en su poesía, tal vez nos hablaran un poco acerca de cómo está construida, ¿no? ese mundo poético, ese lenguaje difícil, exigente, ¿no? ¿Cómo podríamos, tal vez para los lectores de hoy, también un poco, ¿no? Acercarlos a la obra de Eunice, no tanto por el mito, que creo también, sino por este lenguaje, ¿no? Por esta apuesta por un lenguaje que probablemente sea un lenguaje realmente extraordinariamente único. Y ustedes que la conocen y lo conocen también, tal vez nos pueden contar un poco más acerca de cómo está compuesta, ¿no? ¿Cuál es esa arquitectura? ¿Cuál es ese mundo al cual entraríamos? Sí, viera que eso es una pregunta muy compleja, porque de hecho ella perteneció a las vanguardias, o sea, era un tiempo de renovación de la poesía, eso es definitivo. Pero ella misma niega, por ejemplo, pertenecer al surrealismo, porque ella tiene una frase que expresa exactamente eso, y dice: todas mis poesías están pensadas al centavo, o sea, hay un proceso racional total. Cada palabra está puesta donde tiene que ser, ¿verdad? Eso se opone a las ideas del superrealismo o surrealismo, que hablaban de casi como una especie de fluir de la conciencia y un poco de elementos oníricos y todo eso, ¿verdad? Y en la propia expresión de Eunice, se hace compleja no por lo que dice, sino por cómo lo dice, porque es muy profunda, muy profunda. Por supuesto que hay que ahondar en el simbolismo. Yo aconsejo, para acercarse a Eunice, ver diccionarios de símbolos y empezar a reconstruir esas imágenes para tener nosotros un referente. Pero también habría que empaparse un poquito de ciertas filosofías que ella maneja muy bien, filosofías esotéricas. Ella era, por supuesto, una autodidacta maravillosa. Lo acaba de expresar Alejandra, que sus estudios sobre estética son extraordinarios. Podrían competir perfectamente con los estudios de estética de un Humberto Eco, por su precisión y su riqueza imaginativa. O sea, ella era una persona de una gran preparación. ¿Cómo la adquirió? No sabemos. Ella tiene que haber sido una estudiosa extraordinaria. Pero eso nos obliga a los lectores también, porque no la podemos captar a primera vista. Hay poemas que se nos abren, se nos manifiestan, ¿verdad? Que uno los capta rápidamente. Los poemas de Eunice son para meditarlos, para profundizarlos, para meternos. Y aún así cuesta mucho. Yo no entiendo mucho, la verdad. Así, medio, uno va captando algunas ideas, ¿verdad? Sobre todo en la poesía. La prosa no, la prosa es precisa, diáfana, muy profunda y todo, pero ustedes la captan, la entienden. Ahí no hay artilugios estructurales, estéticos, ¿no? Ella manejaba el idioma de manera maravillosa, ¿verdad? Entonces se podía dar el lujo de andar por todos esos ámbitos de la poesía, de la prosa. Pero sí, hay que tomarle su tiempo y su gusto, porque eso sí es deslumbrante. La poesía de Eunice es deslumbrante. Sí. Gracias. Bueno, yo añadiría lo que ya ha comentado la doctora Von Mayer. Agregaría tal vez, porque también aludiendo un poco al título de la charla, ¿no? Utopía del pensamiento. Creo yo que la poesía de Eunice, Odio, vendría a ser, bueno, como una especie de resolución simbólica en donde precisamente va a hacer ella una revisión de las utopías, ¿verdad? De alguna forma.
Esto, bueno, tal vez me voy a salir un poco del tema, pero sí me parece importante hacer alusión al término utopía para que entendamos, digamos, o por lo menos como yo he leído la obra de Eunice es complejísima, y ahí yo creo que la riqueza que tiene, ese espesor simbólico que tiene, que mencionaba anteriormente la doctora Baumeier, nos obliga a pensar de que no hay una interpretación, es decir, está tan lleno de símbolos, está tan lleno de arquetipos, imágenes, etcétera, que precisamente nos obligan a leer con atención, a desgranar, a desmenuzar, a reflexionar, ¿verdad? No es fácil, es compleja, pero precisamente por eso es que se puede interpretar de diversas formas. Entonces, digamos, mi particular interpretación, y digo eso porque no podemos ponerle punto final a una interpretación de la poesía de Eunice Odio, ¿no? Entonces, como mi mirada, digamos, parte de alguna forma de aquello que Ernest Bloch, cuando escribe su libro El principio de la esperanza, ¿verdad? The Principle of Hope, que él habla de la utopía como algo que está continuamente fluyendo, ¿verdad? Entonces hace una analogía entre el ámbar y la electricidad, ¿verdad? Es decir, la utopía, el término que surge con Thomas More, ¿verdad? Es como el ámbar que está fosilizado, pero que a partir de eso se disparan una serie de interpretaciones y se disparan una serie de resoluciones simbólicas sobre la condición humana, ¿verdad? O la deshumanización en el caso de, digamos, de las vanguardias, que va a ser una, de alguna forma, uno de sus grandes temas, ¿verdad? Entonces, lo que hace Eunice Odio, a mi parecer, es eso, ¿verdad? Es decir, entra en ese flujo de lo que es la utopía, no como algo fijo, un término, sino que como un concepto cambiante, digamos, ¿no? Entonces eso mismo de alguna forma se puede ver cuando leemos su poesía, desde sus primeros poemas, ¿verdad? Como ella va planteando ciertas utopías. No, cuando digo utopías no digo de que él solo se imagina algo maravilloso y que ahí, o como un deseo de construir una utopía, sino por supuesto también hablando de las sombras alrededor de esa resolución simbólica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vemos cómo trata el amor, ¿verdad? El amor de pareja en los elementos terrestres, en donde habla con el camarada, ¿verdad? Que su amado es el camarada, y cómo ella va creando, pues, en un momento dado, ese fruto de la creación, ¿verdad? Ese fruto que puede ser precisamente el poema mismo, ¿verdad? La creación del poema. La creación, de hecho, está siempre como omnipresente en su obra, ¿verdad? ¿No? El proceso de creación. Y luego, por supuesto, su obra Cumbre, que es Tránsito de Fuego, que ahí, pues, esa resolución simbólica, ¿verdad?, que representa la utopía cambiante, ese fluir, esa electricidad, digamos, de imágenes. Nos llevan a pensar, y vuelvo a repetir, esta es mi interpretación, a cuál es el lugar del creador, del poeta, podríamos decir, el creador en la tierra, ¿verdad? ¿Qué destino a qué destino se enfrenta en una sociedad deshumanizante, ¿verdad? Y vamos viendo, pues, ese viaje maravilloso que realiza el héroe, ¿verdad? El que se crea por medio de la palabra que él mismo pronuncia, ¿verdad? Es decir, a través de un proyecto de mí mismo, como dice, ¿verdad? Y entonces se va enfrentando a este mundo, le va dando coherencia a este mundo que estaba como de alguna forma en caos, ¿verdad? Y realmente al final pues entra en la fase de lo que es lo del poeta pátrida, que a mí me parece interesantísima esa, lo que él habla, ¿no? De Ion como un personaje apátrida, sin patria, sin lugar, ¿verdad? Y que no es reconocido, que no es identificado por la gran mayoría, ¿no? Entonces está esa tragedia también, ¿verdad? Pero sin embargo es un acto de amor que finalmente, el último verso del Tránsito de Fuego para mí es maravilloso, cuando dice que estará siempre velando a las puertas de la tierra, es decir, no importa esa falta de reconocimiento, ese creador estará ahí siempre acompañando a la humanidad, ¿no? Entonces ahí veo yo también una utopía, veo ahí también una resolución simbólica. Entonces, bueno, eso es lo que yo podría agregar con respecto a su obra. Pensaba, escuchándolas,
la gran importancia que tienen, como lo mencionaba Peggy, y ahora con tu reflexión acerca de la utopía, tal vez el vínculo, se podría decir, o la relación o la tensión entre poesía y filosofía, ¿no? Que me parece que es un campo o tal vez una forma de un espacio de tensiones que está muy presente en esa gran obra que está construyendo, ¿no? Y también en la forma en que trata el lenguaje. Y Peggy mencionaba, ¿no?, que sería importante también entender un poco cuáles eran esas filosofías con las cuales ella tuvo o estuvo más, fue más afín o menos afín, ¿no? Y mencionaste la teosofía, bueno, las filosofías teosóficas, y claro, yo pienso que hasta el día de hoy, ¿no?, son conocimientos o son saberes que uno podría pensar saberes negados también, ¿no?, por cierta idea de modernidad o cierta idea de sociedad. Entonces me gustaría si ustedes pudieran hablarnos un poco también acerca de ese mundo filosófico, ¿no?, que ella también va construyendo, o ese del cual ella tal vez se alimenta, o no sé cómo se podría decir la mejor manera para entender tal vez también desde dónde está hablando ese lenguaje, ¿no? ¿Cuál es ese lugar de enunciación? Sí, es que eso es muy, también muy complejo, porque, por ejemplo, nosotros sabemos bien que ella desde jovencita asistía a los cursos de teosofía de don Roberto Brenes Mesén, ¿verdad? Pero si usted sigue profundizando en la poesía de ella, puede encontrar elementos del hermetismo, por ejemplo. Por supuesto, estos lenguajes son esotéricos, o sea, no son para las masas, son para grupos de iniciados. Eso es lo que pasa con esos lenguajes metafísicos que ella emplea. Sí, yo puedo distinguir en la obra de ella principios del gnosticismo también, algunas cosas, ¿verdad? Cierto lenguaje, cierta manera de entender el mundo, la creación. Pero también ahí en la obra de Eunice está muy presente la Biblia, toda la filosofía judeocristiana, pero la mística, no la que adoctrina, es la parte mística, el pensamiento místico judío, que es muy complejo, ahí está presente. Hay muchos elementos de la Cábala, por ejemplo, que la Cábala no es un sistema así adivinatorio como mucha gente piensa, ¿verdad? Es toda la parte filosófico-religiosa del pensamiento judío, que es muy enriquecedora, porque es una manera de ver el universo, de concebir el universo y concebir la creación. De eso también encontré muchísimas cosas, pero uno se asombra de ver la profundidad de los lenguajes que pueden estar presentes, por ejemplo, elementos neoplatónicos, todo el orficopitagorismo, los principios de la tabla esmeraldina están allí también en muchísimas cosas, o sea que es como abrir una cajita de maravillas, porque uno empieza a hacer relaciones filosóficas muy, muy enriquecedoras. Así que eso es lo que yo quiero decirles, es que hay que estudiarla, hay que leerla. Cada quien encontrará su manera de interpretarlo, porque nadie tiene ahí en la poesía, eso es lo lindo de la poesía, ¿verdad? La poesía es de uno nada más, del que la lee. O sea, cada quien la va a leer a su manera. Entonces lo lindo es empezar a escudriñar en ese texto tan rico. Mire, unos pueden encontrar esos elementos, otros encontrarán otras cosas. Esa es la gracia de la gran poesía, que no se agota. Le seguimos dando nuestras propias interpretaciones. Pero en elementos así, como usted preguntaba, filosóficos, ahí hay una riqueza increíble. Sí. Y también en la misma estética. En la estética de ella, uno puede distinguir diferentes corrientes filosóficas de pensamiento. Bueno, la estética es una manera de filosofar sobre el sentido del arte, por supuesto, y ella
hace. Ve, eso es un trabajo, por ejemplo, que no se ha hecho de la obra de Eunice. Ver cuáles son los elementos que sostienen las estéticas que ella maneja. Por ejemplo, para abordar obras pictóricas, sobre todo, que las hace de manera extraordinaria. Hay una teoría del color y de la creación, ¿verdad? Bueno, ya casi, yo solo añadiré alguna nota al pie de página porque creo que la doctora Von Maier es de las que más ha estudiado la parte filosófica de la poesía, de los elementos filosóficos y metafísicos, ¿no? De hecho, yo agregaría algo que lo que ella mencionaba al principio, que hizo su tesis de licenciatura sobre Eunice Odio, yo creo, que fue la primera persona que dedicó una tesis universitaria a Eunice Odio, precisamente estos temas. Entonces ella es una pionera en ese sentido. Yo, digamos, lo que podría decir con respecto a la filosofía, digamos, más bien, o lo que yo he buscado, digamos, un diálogo intertextual entre Ion, el personaje platónico de los diálogos, ¿no? Y de los primeros diálogos de Platón, ¿verdad? ¿Por qué ella elige ese nombre, verdad? Por supuesto puede ser por la raíz griega que conversábamos hace unas horas, ¿verdad? Pero a mí me ha interesado ver como, por ejemplo, hasta qué punto podríamos ver ese despojamiento de la palabra que sufre ese ion platónico, ese primer ion platónico, ¿verdad? Y cómo se convierte, digamos, en una figura que es expatriada del campo del conocimiento, digamos que es de los primeros diálogos platónicos en donde Platón ya empieza a plantear esa posibilidad, o sea, que ya lo lleva a cabo después en la República, que es cuando expulsa a los poetas, ¿verdad? Esa República. Entonces, pero en Ion lo interesante es cómo Sócrates en ese diálogo poco a poco lo va despojando y demostrando de que su inspiración viene de la irracionalidad y por lo tanto no puede ser ese ciudadano perfecto que debería estar en la polis, ¿verdad? Entonces empieza esa división entre filosofía y poesía. Entonces, bueno, a mí me fascinó, ¿verdad? Leer el diálogo de Platón, porque me lo fui a leer después que vi el nombre de Ion, ¿verdad? En el tránsito de fuego. Y por supuesto, esta es una interpretación personal, Eunice es muy compleja, pero me parecen como muy, muy interesante ese diálogo intertextual, esas líneas paralelas, por decir, entre ese ion despojado de la palabra que plantea Platón en esos primeros diálogos y cómo Eunice habla de aquel que es apátrida, aquel que es no identificado por los demás a pesar de ser haber sido el creador, haber sido el que regaló al mundo, digamos, lo inteligible, ¿verdad? Entonces, me parece que también, además de los temas filosóficos dentro del poema mismo, también los diálogos intertextuales o cómo ella se pone a dialogar con la tradición, me parece fascinante, ¿verdad? El tiempo corre, así que quisiera aprovechar estos últimos minutos para preguntarles a ambas en qué están trabajando ahora, ¿no? O qué proyectos tienen en mente o están realizando con respecto a la obra de Eunice Odio, o cuál sería el gran proyecto que quisieran realizar. Bueno, pues la Universidad de Costa Rica, la Escuela de Filología Lingüística y Literatura estamos organizando la celebración del centenario para el mes de octubre. Va a haber muchas actividades porque involucramos a la escuela, a la Facultad de Artes. Entonces ahí pues tenemos teatro, pintura, escultura, grabado, música, imagínense la cantidad de expresiones artísticas que ellos se han propuesto crear en este centenario de la vida de Eunice. También la Escuela de Filosofía se quiso unir a este proyecto
y van a tratar la parte esotérica, el pensamiento metafísico de Eunice. En cuenta van a invitar, ya invitamos a José Ricardo Chávez, que nos va a hacer el honor. Así que vamos a tener muchísimas actividades, por supuesto, toda la parte de los escritos políticos que recogió don Mario Esquivel van a estar presentes allí, y va a haber también recitales de poesía, porque hay varios grupos que se han interesado. Es que miren qué bonito, porque es como una efervescencia, es una ilusión de celebrar por fin darle un lugar a Eunice, porque seamos sinceros, esto es de unos años para acá, ¿verdad? Antes, en vida de ella, aquí no se le dio ningún reconocimiento, ¿verdad? Y aquí ni en muchos lugares, en México tampoco, la verdad, seamos sinceros. Uno que otro la admiró, uno que otro la apreció, pero también ahí sufrió mucho, mucho, qué sé yo, que no le dieron reconocimiento, ¿verdad? Pero ahora, como que el tiempo de la, decía Magón, ¿verdad? Para verdad es el tiempo. Sí, el tiempo se ha encargado, ya han pasado muchos años, 100 años del nacimiento, y en estos días fueron los 45 años de su fallecimiento, de su trágico fallecimiento. Pero ya ven que se han unido muchísimas voces. En cuenta vamos a contar con Natalia Esquivel también, y con grupos de poesía que están haciendo poesía sobre Eunice, imagínense, sobre Eunice, para Eunice, y van a estar presentes también en esa gran actividad. Y aprovecho para invitarlos, eso va a ser en el mes de octubre, del 1 al 18 de octubre, en la universidad. Ya tendrán oportunidad de conocer todas las actividades. Bueno, yo así brevemente, yo espero terminar finalmente mi libro sobre Eunice Odio, que he cambiado el enfoque como 3 o 4 veces, pero finalmente encontré, digamos, una columna vertebral que le daba sentido a lo que yo estaba trabajando, y es las nuevas propuestas de la teoría autoral, ¿verdad? Que proponen precisamente que cómo se construye autoría, ¿verdad? La autoría vista como un aparato cultural, o como un autor, o como autor o autora de síntesis. ¿Qué quiere decir eso? Poner en diálogo el engendramiento de esa imagen de autor en la comunidad o en el campo cultural, es decir, cómo fue leída o cómo fue construida desde, digamos, los testimonios de sus contemporáneos, hombres y mujeres, por ejemplo. Cómo, por ejemplo, después se escriben obras con Eunice Odio como personaje, es decir, en la ficción, ¿verdad? Es decir, todo, digamos, esta imagen de la autoría desde la comunidad, digamos, ¿no? Pero eso se pone en contraposición con el autoengendramiento, es decir, cómo se engendra la autora, en este caso Eunice Odio, dentro de sus propios textos. Y ahí, pues, sí es entrar al abanico de los géneros literarios en los que ella incursiona, ¿verdad? Entonces, buscar cómo se construye Eunice Odio, dónde está la leyenda, de construir esa leyenda para entrar realmente, o por lo menos intentar comprender ese juego de mascaradas, digamos, ¿no? Que cubren a una autoría, ¿verdad? Y es muy interesante ver, por ejemplo, cómo ella construye desde muy jovencita su postura autorial, ¿verdad? Cómo ella desde muy jovencita incluso ya se coloca dentro de sus propios poemas con epígrafes. Es decir, ella tenía una conciencia de la escritura, del oficio como profesión, ¿verdad? Desde el primer momento, y cómo ella se avala como tal y se construye como tal, frente a veces a testimonios que tal vez no le hacían justicia o se concentraban en su aspecto físico, como sucede con muchas mujeres, que eso le pasó a Delmira Agustini, no es la primera, ¿verdad? Entonces, cómo la belleza física opaca a la obra, y entonces se construye una imagen de femme fatale, etcétera. Entonces, bueno, mi proyecto va un poco por esto, y espero finalmente concluir este libro a final de año o el próximo.
Ah, sí, gracias, Alexandra. Sí, estamos construyendo. Aquí tengo a dos participantes de la, del proyecto este, que a final de año vamos a hacer pública un sitio web donde vamos a reunir sinopsis de sus obras, una bibliografía crítica, fotografías, etcétera. Es decir, un sitio web dedicado que intenta reunir de alguna forma todos estos materiales para que estos próximos estudiosos o estudiosas de la obra de Eunice o curiosos, pues tengan un punto de partida. Bueno, ya nos toca cerrar, pero quiero tomar el lugar del público y agradecer no solo la constancia de estas dos grandes investigadoras, sino también la coherencia y el entusiasmo con que durante tantos años han seguido y no le han perdido la pista ni las ganas, a pesar de las dificultades, a seguir estudiando y a seguir reuniendo la obra de Eunice, que realmente es algo de lo que nuestro trabajo como académicas o como lectoras más profesionales, diríamos, insertadas en diferentes espacios académicos, es finalmente lo que podemos dar hacia afuera. Y me siento muy honrada de haber estado con ustedes y también que nos acompañe aquí hoy don Mario Esquivel, el otro gran entusiasta y el gran trabajador y el gran recopilador de la obra en prosa de Eunice en Guatemala. Mañana en la tarde se va a presentar esa nueva edición del libro en el contexto de la Feria del Libro a las 4:30 de la tarde, y don Mario va a estar presente para quienes quieran acompañarlo a él también. Y también tenemos hoy a doña Mía Gallegos, la poeta Mía Gallegos, que ha hecho un libro sobre Eunice, también en ocasión de este momento tan especial. Aquí está nuestra querida Mía. Y también escribió una obra poética dedicada a Eunice Odio, ¿verdad? Que pone en diálogo a Eunice Odio, que es un texto muy importante que escribió también Mía Gallegos, que yo también lo he estudiado y me parece fascinante que también hay una obra poética, es decir, no solo como dentro de crítica, sino que también un trabajo poético sobre Eunice Odio como personaje. Así que también muchas gracias. Así que, querido público, pueden además aprovechar, conversar con nuestras dos invitadas y con las otras personas tan especiales que nos acompañan en el público. Muchas gracias por estar aquí esta tarde, y especialmente muchas gracias a Peggy von Mayer y a Tania Pleites, que fueron las que nos brindaron esta tarde en el homenaje a Eunice Odio. Muchas gracias.